El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. ¿Y eso lo consideramos un saqueo? No, eso es el mercado, amigo. O sea... El mercado está harto de la guerra comercial, está harto de Donald Trump y, en particular, está cansado de esos tweets amenazadores a China y de la forma en la que estos condicionan la evolución de las bolsas. Los expertos hablan de tácticas infames de negociación y avisan de que, de tanto abusar de ellas, a Trump le pueden estallar en las narices. Mientras tanto, el presidente estadounidense, con sus nuevas amenazas a China, ha acabado de un plumazo con la racha alcista de las bolsas y ha abierto la veda del sell in May. Dicen los expertos de Julius Baer que las bolsas estadounidenses podrían caer a corto plazo un 5% adicional y que los valores chinos más afectados podrían retroceder un 10%. De momento, lo que vuelve a dominar es la incertidumbre y señalan estos analistas que es muy difícil para los inversores navegar en este contexto, especialmente porque mañana Trump se levanta con el pie derecho y todo vuelve a girar de nuevo.